pero me voy hasta la Ciudad de México. ¿Qué sucedió ayer en la Marcia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti, al auditorio, Luis Alberto. Pues mira, las primeras horas de esta marcha, que de acuerdo con datos oficiales habría congregado aproximadamente a 7.000 personas, pues en su mayoría se podría decir que fue pacífica, ¿no? Las organizaciones convocantes, alrededor de 80, encabezados por algunos de los padres de familia de los 43 normalistas, marcharon del Zócalo al Ángel de la Independencia. El programa original decía que irían también a Los Pinos, a la residencia oficial de Los Pinos. No fue así. Ahí el mayor grupo se dispersó después de los mítines, después de escuchar pues esta exigencia de reclamo de que aparezcan con vida los jóvenes, de que haya justicia, de que se castigue a los responsables. Se unieron otras demandas, ¿no? Como la reforma energética, no a la reforma educativa, e incluso pues hubo varias voces que estaban pidiendo pues ahí la renuncia del Ejecutivo. Pues también se marcó el 1 de diciembre como el tercer año, el inicio del tercer año de gobierno del Ejecutivo. Sin embargo, no faltaron estos grupos de anarquistas que, a pesar de que la marcha, los mismos padres de los jóvenes decían que no habría que caer en provocaciones ni de los infiltrados, y que la violencia no era el camino para expresarse en esta marcha. Pues mira, había grupos como de 5 jóvenes que iban... Sí, porque no son todos. No, a ver, Silvia, tengo que hacer un corte, cambiar de hora y vuelvo contigo, o sí, abro contigo ahora para seguir analizando el tema. Claro, permites, con gusto. Voy a hacer un corte, estoy hablando con la periodista Silvia Otero del Universal sobre la marcha ayer en la Ciudad de México, porque, ojo, son miles y miles que salen a las calles. Ciertamente sí hubo, sí hay vandalismo, pero por un grupo muy reducido, es decir, y veo la intención de algunos de minimizar esta importante protesta nacional que está haciendo, pero sigo analizando con ella. Estará Manuel Dorians de Estrategia Digital, me va a interpretar el hashtag Ya Me Cansé, verá usted los millones y millones de repeticiones que ha tenido en internet. Dos, también voy a analizar, vamos a traducir un mensaje de actores mexicanos que en inglés protestan a nivel nacional y piden que no haya ya acuerdos con México. Voces importantes del cine mexicano. Voy también a analizar lo de siempre. Los alcaldes irresponsables que tenemos en Sonora, vamos a decirlos por su nombre y apellido, o por municipio, que vienen, se gastan el dinero, no recaudan, no funcionan, y les tenemos que dar para los aguinaldos, para los burócratas municipales. ¿Frente a qué estamos? Leonardo Félix, también la manifestación del PRI con Bárbara Porras, mucho más. Volvemos. Contundente escuchas XHSD 100.3 FM. De Periodismo Diferente, gracias por estarnos acompañando. Bienvenidos a la tercera hora de información. En este es un noticiero. Les recuerdo que estamos en www.unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, ahí promoviendo Círculo Sonora, la edición que ponemos a debate cada 15 días. Las notas de nuestros reporteros, las notas locales, nacionales e internacionales en unirradionoticias.com. Les recuerdo que estamos también en Twitter, @AlbertoMedina, para juntos hacer interacción. Antes de continuar con Silvia, bueno, no me había percatado del desplegado que el dirigente nacional estatal del PAN, Juan Valencia, saca para contra el PRI, como respuesta contra los regidores priistas y también los regidores del PRI, que salen a defender a Javier Gándara. Silvia Otero del Universal, la manifestación ayer en la Ciudad de México, ¿cuántos había en las calles, Silvia? Y bueno, y lo fuerte que se da el mensaje de estos grupos organizados, ¿cuántas marchas van, eh? No veo que se cansen, adelante. No, pues no se cansan, fíjate que ellos mismos han dicho que no se van a cansar, que la lucha es por la búsqueda de sus hijos y que para eso no hay descanso, ¿eh? Entonces, yo no recuerdo manifestaciones de esta naturaleza, con esta intensidad, con la presencia de miles y miles todos los días. Hoy se prevén otros despliegues por lo del Uso Cabañas. El 6 habrá la toma de la Ciudad de México. Es decir, no van a dar tregua por lo que han dicho y por lo que se ve. Mira, la cifra oficial allá era de 7.000. Yo calculo quizás hasta el doble, ¿eh? Son muchísimos, muchísimos, miles, miles los que se están congregando, muy plural. El tema de las familias, el tema de no solamente son los jóvenes ni los sindicalistas que están en cada marcha, no,
¿sabes? Hay un, en este caso muy concreto, las manifestaciones que tienen que ver con los padres, y el apoyo a los padres de los normalistas, de verdad que hay un ambiente muy plural, el oficinista, la ama de casa están ahí. Exacto, es una marcha, y que me reiteran, Silvia, por ejemplo, que desde la semana pasada, por ejemplo, es una marcha que convoca también a la clase media, que no solo son estudiantes o gente del PRD o vaya, es una izquierda pero con rostro social, ¿no? Es decir, con todos los niveles y perfiles socioeconómicos. Sí, fíjate, es una causa que finalmente está en la que realmente se ha perdido esta cuestión de que si hay partido, que si hay grupo, que si hay clase social. De verdad es interesante como la gente se ha volcado para este apoyo, ¿no? Lamentablemente, mire, están estos anarquistas o autodenominados anarquistas que están aprovechando esta situación. La verdad es que a lo largo de la marcha la misma gente dice, no, no pintes eso, esto no es para vandalizar, etcétera. Cuando terminan las manifestaciones, los mítines de esta causa tan legítima, es cuando vienen estos pequeños grupos. Ayer estaban como divididos como en células de entre 5 o 6 personas, y ya al final cuando se terminan el meeting, cuando los padres se retiran del Ángel de la Independencia, resulta que estos empiezan pues prácticamente a lo largo de 2 kilómetros a causar destrozos, bancos, restaurantes de comida rápida, sobre Avenida Reforma, plazas comerciales. Es decir, después de que acabe esta protesta legítima, vienen ellos, interviene la autoridad. Pero ayer hubo un componente que, pues a mí en lo particular, yo creo que sí es un tema un poco de debate, Luis Alberto, si me lo permites. Había visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en algún momento, cuando la policía logra encapsular, que es como rodear a como un grupo con unos 20 jóvenes que estaban cometiendo estos actos de vandalismo, los visitadores intervienen y obligan a que la policía los libere. Entonces, y de ahí, estos visitadores y algunos observadores de Naciones Unidas empiezan como escudan a varios grupos, a varios jóvenes que decían que ellos no eran vándalos, a los que ayudan a caminar sobre Reforma, los trasladan hasta el Metro Hidalgo y los ayudan a subir de 20 en 20, organizan que suban de 20 al 20, entren de 20 en 20 personas a la estación del metro para que se vayan, y se evitaron detenciones colectivas. Yo creo que está bien en términos de no permitir el abuso policiaco, que hemos visto el desaseo, las francas irregularidades que se han cometido por parte de la policía capitalina y la policía federal en otras manifestaciones como la del 20 de noviembre. Por tanto, y en esta no hubo, porque yo veo, a ver, decirle en verdad, que los encapsulan, a ver, veo a la autoridad, no está dejando fluir la marcha, ¿por qué tanta detención? Si no todos son, es un grupo muy reducido de 20, 30 narcos, si sí, quieres. Mira, yo creo que ha sido muy desafortunada la actuación, porque no sé, yo creo que hay falta, ahí se denota la falta de preparación de nuestros policías, porque definitivamente si estás viendo que 10 están rompiendo los cristales, que están, o sea, primero te dejo que rompas los cristales, te dejo caminar unos varios metros hasta 1 kilómetro y después te detengo. No, señores, vayan y deténganlos cuando están haciendo esos desmanes. Claro, y a los que están haciendo los desmanes. Exactamente. Digo, no al que se te atraviesa y lo golpeas. Exacto, o sea, pero yo creo que ese ha sido el problema. O sea, se debe que ahí estén los visitadores, pero por ejemplo, en el caso de los que ya están encapsulados, eso pasó en la marcha del 20, en el caso de los que estaban manifestándose en el aeropuerto internacional. A ellos no hubo, la defensa no tuvo manera de decir ellos no fueron, porque la policía fue tan estratégica en ese caso del aeropuerto que los rodearon, los tomaron y a los que detuvieron no había duda de que estaban participando en actos de vandalismo sobre Calzada Zaragoza. ¿No? Ahí sí hubo una buena actuación. Sin embargo, de este lado, como que hay un miedo de la autoridad a que precisamente como hay tantos manifestantes que no son los vándalos, a detener gente que no. Pero lo peor es que ya cuando actúan, pues es a todo pasado, es cuando ya se rompieron los cristales, cuando ya deshicieron, prácticamente ayer fueron 7 sucursales bancarias las que causaron destrozos, algunos establecimientos, todo eso. Entonces, después de eso es cuando ya vienen y te encapsulamos y te enviamos a la policía. Yo creo que se está actuando de manera muy deficiente, no hay estrategia, no se ve ningún tipo de entrenamiento, porque además ni siquiera estamos hablando de que vayan y los agarren y los golpeen. No, perdón, ahí debería haber un uso legítimo de la fuerza
¿no? Que en muchos países existe protocolos donde precisamente, señor, te encapsulo, de manera sin que yo utilice la violencia y te presento ante la autoridad. Cosa que esto no está pasando. Hay tres detenidos que obviamente, igual que en otras ocasiones, argumentan que no estaban participando. Veamos ahora qué tipo de evidencia presentará la autoridad, porque aquí, pues como en cualquier otro país debería ser, aquí quien acusa a la autoridad es la que debe demostrar que efectivamente de lo que se te está inculpando eres responsable. Entonces, a ver si estos tres jóvenes, son tres estudiantes de la UNAM los que están detenidos por los actos de ayer. Pues supongo que sin ir muy allá, en cuanto a las evidencias, no conocer muchísimo los elementos, pero pues con la misma actuación con la que estuvo la autoridad ayer y la policía, pues yo sino por ahí que saldrán libres. Entonces yo creo que aquí sí va a tener que hacer algo la autoridad, porque es algo muy cierto. Lo que sí es cierto como ciudadano es que no se vale que estos grupos de vándalos estén utilizando esta protesta legítima, sí, para de verdad bueno. Ahí, o sea... Sí, pero eso es otra cosa, pues, pero es un grupo nomás, ¿no? Es un grupo nomás. Son miles y miles, está bien. Era una estrategia policiaca para decir, bueno, a ver, ¿dónde tenemos estos grupos? Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder ubicarlos y detenerlos en el momento? Plenamente, ¿no? De acuerdo. Silvia, te agradezco mucho tu reporte, muy completo. Les agradezco mucho a ti, a tu auditorio, muy buen día. Nuevamente, Silvia Otero de El Universal. A ver, el grito de todos somos Ayotzinapa lo dijo el presidente y le contestaron los papás. No lo tenemos todavía, para que vea usted. Bueno, o me voy primero con...